voy a cantar un corrido que varios recordarán. Paso en el rancho El Naranjo, municipio de Terán. En el rancho de Juan Pérez, contentos se habían paseado. Pero al calor de las copas, Lupe a Manuel le ha pegado. Le dice Lupe a Manuel, yo sé que tú eres valiente. Ya nos veremos las caras, recuerda que hay un pendiente. En el rancho de La Noria se encontraron nuevamente. Manuel tiró con ventaja, le tuvo miedo de frente. En el rancho del Naranjo un baile se celebraba. Como a las 10 de la noche, Manuel la Lupe mataba. Manuel Cárdenas llegaba al famoso y dicho baile. Y a Lupe andaba tomado, se le acercó a reclamarle. Guadalupe decidido, era un hombre sin recelo. Le pegó con la pistola y Manuel cayó hasta el suelo. Se acerca Lupe a matarlo, siempre confiaba en su suerte. Pero Manuel le dispara, le dio un balazo de muerte. Paloma lleva un mensaje, si acaso vas para el sur. Así terminó su vida, Guadalupe Betancourt. Agarraron sin tener una razón y
cuando dijiste ya no te quiero. Me convertiste en parrandero. Si ando borracho es por tu amor. Aunque soy hombre, sufro un dolor. Tomo tequila y sigo bebiendo. Me vine a pasear en un tren desde
tarde platiqué con ella y me dijo, mañana me voy. Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue. En un carro de los por la vía, yo pensando en su amor me quedé. A otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tetejala. Lo primero que voy encontrando fue un letrero de Modesta Ayala. En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada. Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguala. Ella misma pronunció a su padre con muchísima amabilidad. Ahí está un hombre que busca trabajo. Usted dice, papá, si le da. Anda, dile que pase pa' dentro, sus facciones quiero conocer, porque hay hombres que buscan trabajo donde si haya una linda mujer. Soy un hombre que vengo de lejos, vivo errante con un pasajero. Camisa de manta y rayada, mil guaraches de tres agujeros. Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia. Y Modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia.
se ha portado bien y no le ha ido muy mal. Mario Martín es muy noble, un hombre de honestidad. Es un hombre muy tranquilo, se dedica a trabajar, es un amigo sincero, nadie lo puede negar. Francisco y Jesús Martínez son hombres cooperativos, gentes que buscan